amigos, bienvenidos otro día a mi canal. Hoy, como ya habéis visto en el título, hablamos de organización. Os voy a dar un truco para las que tenéis muchas telas. Este truco es para las que, como yo, tenéis montones de telas. Si sois como yo, os encantan las telas, veis una tela nueva, compréis un trozo para algún proyecto pequeño, luego siempre os sobra y llega un momento que las telas nos comen y yo paso más tiempo ordenando mis telas que trabajando. Eso es tremendo. O sea, pasar más tiempo organizando el estudio de trabajo que trabajando en sí. O sea, es una desesperación. Porque además, a la que haces nada, se vuelve a desordenar. A la que sacas una tela, se vuelve a desordenar. Era un horror. Y he encontrado una solución que a mí me está funcionando muy bien. Llevo 2 semanas con la solución y de momento el orden se mantiene, que ya es muchísimo decir, ¿vale? Y el truco es utilizar, yo esto lo he visto en blogs de americanas que cosen, sobre todo gente que hace patchwork, ¿vale? Y es utilizar esto. Estos se llaman backing boards, ¿vale? Son unos cartones, unas cartulinas, que esto se compra en las tiendas de cómics. Yo en su momento, cuando vi el truco, los miré para buscarlos en las tiendas de cómics de aquí a España, fue hace varios años, no los tenían, ¿vale? Los podías comprar por Amazon, pero salían caros, porque entre que salían como 20 euros más gastos de envío, yo decía, no, o sea, no. Los he encontrado en una tienda de cómics aquí en Málaga capital, me han costado 15 euros 100 tableros, 100 cartones, ¿vale? Que eso ya me parece muchísimo más razonable, porque además no lo tengo lejos de casa, puedo ir andando por ello, bla, bla. Entonces, esto los coleccionistas de cómics los utilizan para... El cómic se mete dentro de una funda de plástico para que no se dañen los cómics de colección, los números de colección, y este cartón se les mete en la funda para que se quede rígido y no se doble, no se dañe, ¿vale? Los cómics de colección pues llevan a costar una pasta, y entonces tú simplemente con esto metido en una bolsa de plástico que suelen tener tamaño especial, las bolsas de plástico que venden para los cómics tienen el tamaño para que entre el cómic y el packing board, ¿vale? Y estos tienen un tamaño, hay diferentes tamaños, yo he cogido un tamaño que se llama current size, es decir, como tamaño medio o tamaño habitual o corriente, como lo queráis llamar, que son 17 por 26 centímetros, una medida rara, vosotros entendéis, 17,1 por 26,6, esto es la medida original, son pulgadas, evidentemente, que es la medida en la que vienen los cómics americanos. Los americanos utilizan pulgadas, ¿vale? Que utilizan inches. Entonces, yo utilizo estos cartones tal cual, este tamaño grande, o los corto por la mitad, ¿vale? Y de cada cartón obtengo 2 cartones. Y tú dices, ¿qué tía? ¿Y por qué no simplemente coges, recopilas cajas y vas cortando cartoncitos de las cajas? Bueno, porque este es el segundo paquete de 100 cartones que cojo, ¿vale? Cuando yo digo que tengo muchas telas, que tengo muchas telas. Si yo voy recogiendo cajas para ordenar mis telas, aparte el cartón grueso de las cajas es mucho más grueso y ocupa más espacio, ¿vale? Tiene más grosor. Este de cartón es rígido, pero es muy finito. ¿Veis que esto es muy finito? ¿Vale? Por otro lado, no sé, mis vecinos iban a pensar que yo era cartonera o por el estilo, de la cantidad de cosas, de cajas que yo tendría que recoger. Tened en cuenta que ya he gastado un paquete como este de 100 y que la mayoría de los cartones los he cortado por la mitad. O sea, vamos a ver, digamos que yo debo tener ahora mismo ya ordenadas en cartones como 150, 160 telas y me falta cartón. Si tenéis pocas telas, buscaos cajas de cartón y las recordéis al tamaño que más os guste o que os quepan los cajones y que os vaya bien, y utilizadlas. Pero yo ya tengo tanto que es un despelote. Entonces, este truco, como os digo, es para que tenemos muchísimas telas y que seguimos comprando, además, seguimos comprando. Yo con el primer paquete no he ordenado todas mis telas, estoy en ello, ¿vale? ¿Por qué utilizo estos cartones? Porque lo que se hace con estos cartones es, mirad, enrollar la tela alrededor del cartón. La tela la doblamos de tal forma que sea o del mismo ancho que el cartón o un poquito más estrecha. Enrollamos nuestra tela alrededor y la sujetamos con un alfiler. ¿Y qué gano con esto? Pues gano con esto que cuando yo abro el cajón, yo las pongo verticales, y cuando abro el cajón yo tengo así todas mis telas. Y yo en un solo vistazo sé lo que hay en este cajón, ¿vale? Y cuando saco una tela no se me desmontan, no se me descolocan y no se me desparraman el resto de telas, ¿vale? Además me da una idea de cuanto más grosor tenga, por ejemplo esta, esto quiere decir que
esta tela, lo primero es gruesa porque es una loneta de tapicería, y en segundo lugar tengo bastante. Pero, por ejemplo, pues vamos a ver, mira, de esta de aquí, pues me queda muy poquito, ¿vale? Esta tela tengo poquito. Yo creo más que fue un retal, así que tengo poco. Y las telas grandes, cojo el cartón completo y lo que hago es que doblo la tela de tal manera que no sea más ancha que mi cartón y la enrollo alrededor y la sujeto con un alfiler. ¿Veis que esta la he doblado en pico el extremo? Es lo más cómodo. Cuando utilizo un solo alfiler, el último trozo lo doblo en pico y le sujeto su alfiler. Yo esto lo podría poner incluso en una estantería. La gente que hace patchwork utiliza estos tableros y luego pone las telas verticales en las estanterías. Porque se queda, ¿veis? Se queda. Con que tenga el mismo cuello que un libro, se nos queda. ¿Vale? Esto es muy práctico, muy limpio. Lo vemos en un vistazo, yo veo qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Tened en cuenta que yo, además de este cajón, este es uno de cinco cajones de telas pequeñas. Uno de cinco. Y luego, de telas que tengo más cantidad, digo, por lo tanto, necesito utilizar el backing board completo. De esto tengo un cajón que es como el doble de este de altura. ¿Vale? O sea, yo tengo muchísimas telas. Seguro que más de una y más de dos tenéis tantas telas como yo o más y tenéis este mismo problema. Esto es de verdad que puede llegar a ser un horror. Pasarte más tiempo ordenando, organizando y colocando que trabajando. Además, esto es eso. Cada vez que yo saque una tela, no se me desmonte, se me desordena todo. La gente las ordena por colores, la gente hace patchwork. Yo no lo tengo ordenado por colores todavía. En breve lo que haré será, porque todavía estoy doblando las telas en sus cartones, en breve lo que haré será ordenar primero por tipo de tela, si son elásticas de camiseta o no lo son, o si son lonetas o son algodones, ¿vale? Y en segundo lugar por colores, pero en un principio por tipos de tela. Las lonetas por un lado, las telas finas de algodón tipo patchwork por el otro y las telas elásticas de camiseta por otro lado. ¿Vale? Esa será lo que utilice. Vamos a ver cómo doblamos una tela en este trozo pequeño. Yo tengo esta tela de Star Wars, que es una saga que ya sabéis que no me gusta nada. Bueno, pues yo la he doblado de tal manera que la he doblado a lo largo, de tal manera que sea más estrecha que mi cartón, o más estrecha o igual, ¿vale? Pero siempre más no más ancha, porque entonces no sobras. Mirad, es que en estos cajones me caben dos mitades perfectamente, ¿vale? Y no se estorban. Si yo las pongo más anchas las telas que el cartón, se estorbarían unas con otras y no me permitirían ponerlo bien. Bueno, pues voy doblando. Y aquí tengo otra tira que corté. Aquí. Lo ponemos así. Aquí, aquí. Y ahora este último trocito. Pues doblo un pico, doblo otro pico. Cojo un alfiler. Y ya tengo mi tela llena de hilos, pero bueno, ya tengo mi tela doblada y solo tengo que guardarla en el cajón. Sin estorbar a las demás, sin desordenarlo todo, puedo coger una sin que se desmonte todo. Yo sé que para las que tenéis pocas telas, esto que estoy diciendo es una chorrada, pero esto es, repito otra vez, esto es para la gente que tenemos muchísimas telas y que ya no sabemos cómo ordenarlas. Este tamaño me permite ponerlo en estanterías. Para las que utilizáis bastante cantidad de tela y que compréis solo por 3-4 metros de tela, fantástico, esto lo metes en una estantería y alrededor de su cartón, los ordenas así como si fueran libros. Y fantástico, de verdad que yo no puedo estar más contenta con este sistema de organización. Yo os digo que llevo ya un par de semanas utilizándolo
y a mí me ha liberado de desastre, de ya bastantes cosas tiene uno cuando cose, güey, la máquina, los accesorios de la máquina, los hilos, las tijeras, todo tipo, que si el metro, que si una regla, que es la cantidad de accesorios que uno va poco a poco adquiriendo cuando cose, más todas las telas, ya bastante difícil es mantener el orden de los accesorios. Si no mantienes el orden en las telas, la habitación se convierte en un desastre, no puedes trabajar bien, porque yo personalmente no puedo concentrarme y trabajar bien en una habitación que está muy desordenada. No sé a quién podrá trabajar, yo no puedo. Yo tengo que ordenar antes de trabajar, porque si no, no soy capaz de concentrarme. Mi mente se va a todo el desorden que tengo alrededor y no puedo con ello. Y bueno, pues este truco es lo que quería compartir con vosotros. Espero que os sea útil. Espero que, ya sabéis, el paquete de 100 cartones sale por unos 15 euros. Quien no se lo quiera gastar, pues que vaya recopilando cajas, pero el cartón de las cajas es más grueso, os va a ocupar más espacio, os va a ocupar más grosor. Las cajas deberían estar limpias, esto tú sabes que está perfectamente limpio. Yo no creo que utilice absolutamente todos los cartones de este segundo paquete de 100, pero a mí también es un cartón muy muy bueno para hacer caligrafía y para escribir a mano y para hacer detalles y yo también pinto y dibujo, entonces esto me va a venir muy bien para unos cuantos proyectos que tengo pendientes. Y bueno, pues este era el truco de hoy, esto ha sido todo, así que ya lo sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta, os suscribís a mi canal y lo compartís por todas las redes sociales. ¡Sleep fight!